En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. De la Mancha. De la Mancha no. De la cancha. Bueno, Fidel, ¿preparado? Vamos a por la previa. Sí, vamos a darle. Pues vamos Y a ello. empezamos calentitos. Y vamos ya con esa previa. Y lo decía Cromo, para empezar tenemos ni más ni menos que al Real Madrid, virtual campeón, líder de la competición. No suele ser habitual, pero sabemos que es un partido especial. Ahora lo hablaremos un poquito intentando adivinar por dónde puede ir Ancelotti. Hoy hemos tenido entrenamiento del Madrid, solo con la baja de Mendy, que apunta a no estar en Anoeta, con vistas a reservarle ya que el Madrid jugará el martes semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich. Eso, unido a que en Liga ya tiene todo hecho, solo tiene que descontar jornadas hasta que matemáticamente pueda cantar el alirón, nos podemos ver como mínimo un once mixto, un once de circunstancias y un once, Fidel, en el que nadie que tenga la más mínima fatiga muscular, háblese, por ejemplo, Bellingham, fuerce para este partido. Sí, realmente yo creo que es el partido más difícil que le queda al Real Madrid para acabar la liga. Y bueno, matemáticamente aún no es campeón, pero yo creo que como tú, opino que va a guardar bastantes cosas para ese partido del martes. Hay bastantes días de descanso, porque recordemos que este partido lo cambió la liga y al del Atlético de Madrid, que pidió lo mismo, no. No quiero entrar en polémica Ya ya, está, ya empiezas. Ya empiezas pero a calentar al personal. empiezo atacando, sí. Yo solo te digo una cosa. Qué menos que la Liga tenga una diferencia con el semifinalista de Champions, el único español que Sí, sigue vivo en competición a estas no, alturas. totalmente, que me parece bien, pero no puedes crear el precedente de que no lo haces y después sí hacerlo, ¿sabes? Lo que me parece mal Entonces, es que hayan cambiado el horario de cinco partidos, eso sí. ya, O directamente sí. que anuncien unos horarios preliminares para luego cambiar la mitad de ellos. Chico, espérate. A ver qué pasa en semifinales de Champions y piensas luego darle la vuelta a todo, pero bueno. Sí, totalmente. Entonces, yo normalmente al Real Madrid le cuesta bastante en el campo de la Real Sociedad. Sí que es verdad que yo creo que tiene la baza de que Rodrigo y Vinicius por la banda de Odriozola puede hacer un destrozo. Entonces me parece una baja bastante sensible. Por lo demás, bueno, hay que ver cómo están físicamente los jugadores de la Real Sociedad. Brais Méndez, que ojito, que ya está entrenando, lo que decían que iba a perderse toda la temporada, pues ya está entrenando. No sé cómo estará, pero ahí está. Y Kubo, ¿qué pasa con Kubo, no? ¿Qué pasa con Kubo? Es que esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa y sobre todo qué hacemos? O sea, un tío que vale lo que vale, que hemos invertido seguramente lo que pensábamos que nos iba a devolver y que no solo es que no esté jugando, es que no está siendo titular y cuando está saliendo no está siendo determinante. Entonces, ¿qué Sí. hacemos a estas alturas? Yo creo que desde que volvió de la Copa Asia ha pegado un bajón brutal por molestias, por lesiones. Sí que es verdad que esta última jornada Becker había hecho un espectáculo de partido y se merecía seguir, pero está saliendo y Kubo, que antes cuando era suplente porque jugaban entre semana o algo, pues ya hacía sus puntitos y era relevante, absolutamente nada. Pero contra su ex equipo puede ser, la ley del ex, ¿no? Con hay Odriozola no confías, pero picorcito. con Kubo sí. Sí, a ver, yo creo que la comparación es odiosa, ¿no? Pero Odriozola me da un miedín. ¿Y cómo crees que Imanol puede preparar el partido defensivamente? Esas ayudas a Odriozola, ¿quién las puede hacer? Porque si la banda derecha es Odriozola Kubo, no lo veo, ¿eh? Ya, porque Zakarian es el que normalmente cae un poquito más a la derecha. Zakarian tampoco lo veo un jugador con tanto trabajo. Tiene que ser Yo, Zubimendi que se multiplique. Zubimendi que se multiplique o no sé si optará por defensa de 5. Recordamos que la Real Sociedad está fuera de Europa ahora mismo, ¿no? Creo. No, No, está o sea, sexta. está sexto, pero con el riesgo. ¿Y no ves Entonces, a Ilustondo? Aritz Sí. podría ser. Podrían jugar hasta los dos, ¿eh? Aritz de tercer central y Odriozola de carrilero. Yo creo que debe estar muy tieso. Pero sí que es verdad que los conceptos defensivos Aritz los tiene y Odriozola es dudoso en ese sentido. Sí, obviamente. O sea, para defender a Vinicius y a Rodrigo, últimamente Rodrigo cae más por la izquierda. Aritz es vital. Odriozola ha sido un tieso durante toda la temporada. Venga, yo sé, hay algo que le gusta mucho a la comunidad fantasy y es que hagamos pajas mentales con porcentajes. Entonces, te voy a decir jugadores del Madrid y tú me dices tus porcentajes de posible titularidad, ¿De ¿vale? titularidad? Dale. Sí, de Lunin pasamos porque debe de jugar. Sí. Carvajal,
Carvajal yo le pondría al no jugar en el clásico un 80-90%. Coincido, más 90 que 80. Rudiger. Un 70. Sí, porque ahí tiene alternativas. Puede entrar Militao. Sí. O bajar a Tchouaméni. Nacho. Nacho un 100%, yo creo. No lo veo descansando. Por cierto, Nacho, buena opción fantasy que se despide a finales de temporada en teoría. No es oficial, pero. Y además, cuando la temporada ha sido más seria, Nacho está jugando bastante mejor de lo que llevaba durante toda la temporada. Fran García. Un 100%, o sea, a ver, 90% porque Mendy no creo que se recupere y si se recupera yo creo que no lo va a forzar, así que estaríamos hablando de un 90%, igual que Carvajal. Modric. Yo para mí también un 90-100%, lo veo titular seguro. Y ahora vienen los difíciles. Tchouaméni, Claro, yo Tchouaméni, como hay la posibilidad de que pueda jugar de central y de centrocampista, yo lo veo bastante factible. También descansó contra el City la vuelta, así que lo veo un 70% y Camavinga un 30%. uf, hay diferencia, ¿eh? ¿Y Fede? Sí. Y Fede es inamovible, o sea, lo juega todo. Sí que lo vi un poquito cansado en algún partido contra el City, pero Valverde es vital para el Madrid, o ¿Qué sea, para Ancelotti. porcentajes? Porcentaje quizás 70, al mismo nivel que Tchouaméni, pero me da miedo ponerle más. ¿Y a Guillermo Ceballos le das alguna chance? Koundé, Ceballos, el 30% restante. 15 para cada uno. La gran pregunta que se hace la mayoría, Jude Bellingham ha salido, no sé si lo ha dicho él o ha sido una noticia filtrada de que estaba cansado, quizá lo ha dicho él. Sí, lo dijo en la gala de los Laureus, creo. Lo dijo en la gala. Entonces, la lógica era que descansara, ¿no? Ya se viene hablando durante semanas de este tema y decíamos, hay dos opciones, o que esté cansado y necesite descansar o que tenga que jugar para coger el ritmo. Quizá ahora es el momento de descansar para llegar bien a las semifinales de la Champions. El otro día alguien me lo dijo y tenía mucha razón. ¿No te extrañó que luchando por el Pichichi fuera Vinicius el que tirara el penalti? Puede ser, pero quizá es algo que a Bellingham no le importa, ¿sabes? Quizá Bellingham acepta que Vinicius es la estrella del Madrid. Pero Es ¿cuándo va a tener algo que Bellingham la opción de desconocemos. ser Pichichi de la liga, viniendo Mbappé? Ya. Es ahora o Quizás nunca. algo que que no busca. Hay jugadores que tampoco buscan los trofeos así individuales. Y arriba, imagino que ves a Vini, Brahim, Rodrigo o ves a Joselu entrando por alguno. No, Joselu ha dado un bajón bastante importante, saldrá en los últimos minutos. Supongo que si todo va bien. Además, es un partido bastante para Joselu, ¿eh? Para los centrales, Lenormand, Zubeldia, pero bueno, veo a los tres. Vale, y en la Real Sociedad mi única duda en este 11 que tengo es Barrene o Becker. Sí, yo también. Que me inclino por Barrene más porque es de los más veteranos, más de la cuerda de Imanol. Hay que decir que Barrenechea está bastante mal y Becker, en el último partido no lo hizo nada bien, pero bueno, se le ven cositas. Entonces, para atacar la banda de Carvajal podría ser buena opción. Bueno, ahora vamos a ver por qué resultado optamos. A ver, esto es importante, ¿eh? Así fue la jornada 32. Esto está que arde, Fidel. No sé si lo está viendo en pantalla. Sí, Son sí, sí, nuestros sí. pronósticos. Y la jornada que tuvimos una doble sacada, los dos, la verdad, aquí nos podemos poner la medalla. Hicimos un pleno a cada uno en el mismo partido, curiosamente. Y eso que tú no habías visto mis pronósticos ni yo los tuyos. Y pusimos 1-2 victoria del Villarreal con gol de Sorloth y la cazamos en el 90, los dos. Sí. Además que es raro hacer un pleno y acertar los dos el mismo pleno, tela, ¿eh? Sí, Porque sí. puedes acertar diferentes goleadores y tal, pero el mismo no. Y la cosa es que no nos copiamos ni uno ni otro porque absolutamente todos los otros resultados y goleadores son totalmente diferentes. Tú además te la sacaste con goleadores y yo con resultados, porque Y yo tú con acerté resultados, el ¿eh? resultado del Valencia Betis, del Getafe Real Sociedad, y tú acertaste goleadores, Guruceta, Aspas, Dobbyk, Sorloth, Vini, Isak. O sea, Sí, 6 de sí. 10. Estuvimos ambos cerca de algún pleno más. Tú el del Madrid, vamos, Yo el de del coño. Madrid, si estabas con el culo prieto, di la verdad. Sí, y otro más se te Pero. escapó, el del Girona. Sí. Ese, la Por verdad que me he eso, pero salvado, ¿eh? bueno. Me he salvado. Sí. Habría sido una reventada brutal. Pero bueno, me ganas esta jornada de un puntito y de un puntito en la general. 240-239. Y Vini, que no sé si lo tenemos por el chat, Lo creo que tengo, no. espérate, que lo voy a enseñar. Me voy a quitar yo porque está justo tapando mi cámara.
Billy, que nos pasó sus pronósticos, y así animo a alguien, si quiere pasarnos su pronóstico, la gente lo puede pasar por los cauces habituales o por YouTube cuando suba el vídeo o por otro sitio donde suela contestar. Me lo puede pasar, ¿eh? Hizo 15 puntos, que no está nada mal, solo que nosotros hemos tenido muy buena jornada. Sí, totalmente, nada que decir. O sea, ya hacer 15 puntos es positivo, mirar en la pantalla que están ahí todas las jornadas, hay muchas jornadas en que no llegamos a 15 puntos, pero bueno, es que esta jornada nos la hemos sacado tú y yo. Eso es. Bueno, Pues mira, yo mírate, ya lo tengo aquí. Empate a 2, va a ser el único que te diga antes. Empate a 2 y ley del ex, gol de Takekubo. Veo partido con goles. vale, yo veo empate a uno. Sí que es verdad que, mira, la semana pasada siempre soy de poner empates a uno y hubo bastantes empate a uno y no Pusiste puse pocos. ninguno, ¿eh? Empate a uno, gol. Iba a decir gol de Kubo, pero para cambiar voy a poner gol de Vinicius. Vale, vamos a pasar al segundo partido. Vamos ya con un partido del sábado. Las Sí. Palmas contra el Girona. Y lo comentaba ayer. Me gusta este partido porque son dos estilos que más o menos apuestan por el fútbol de sacar balón desde atrás. Pero es una forma distinta de interpretarlo. El Girona te saca la pelota súper rápida, buscando siempre que el balón llegue rápido a los extremos. Y Las Palmas es una forma de sacar el balón súper posicional, pases de bajo riesgo, todo muy lento y que les cuesta mucho llegar a zonas ofensivas. Siempre están buscando atraer la presión del equipo rival. Entonces, tengo muchas ganas de ver este choque de estilos. Sí que es cierto que la Unión Deportiva Las Palmas está en un plan de bajada de brazos generalizado. El otro día fue un drama contra el Celta. Es que por mucho que Aspas se la sacara, las concesiones que hacen son dramáticas. Y sin embargo, el Girona el otro día para mí recuperó la mejor versión. Yo es que diría que fue uno de los mejores partidos del Girona. Que puedes tener delante un Cádiz, da igual. No es fácil meterle 4 goles a un equipo que te defiende en bloque bajo y hacerlos con pases de tanta precisión y acciones ofensivas tan quirúrgicas. Yo veo un Girona que no sé si veremos la versión de los últimos partidos fuera de casa, pero sí que le veo con una buena mezcla contra este equipo. Creo que es el rival que necesitaban tener enfrente para volver a la buena senda fuera de casa. Sí, a ver, el Girona, a ver si rompe un poquito la estadística esa de los partidos fuera de casa, que lleva un porrón sin ganar. Entonces, yo veo a Las Palmas con una idea fija de juego y que vaya como vaya el partido, es incapaz de jugar de otra manera. Y veo un Girona que sí que se puede, es camaleónico, o sea, tiene diferentes facetas de juego, tiene la faceta de tocar y después la faceta de tirar rápido, que yo creo que contra Las Palmas, Sabio puede hacer un daño brutal. O sea, Sabio Jan Couto y un jugador que estaba siendo muy importante para el Girona y que había desaparecido del mapa, que marcó un gol, que es Portu. Yo veremos si no es titular este partido para atacar la espalda de Las Palmas. Lo veo bastante factible, sobre todo por la molestia esta de Yangel Herrera, Sabio que no ha entrenado hoy, Jan Couto que no ha entrenado hoy. Entonces veo a Las Palmas bastante. Y el partido del Celta, si Vallés no llega a ser Vallés, Sí. le cae un carro a Las Palmas y Pero, sin no. embargo, los primeros 40 minutos Las Palmas es muy superior al Celta. Sí, lo que pasa es que yo creo que los equipos de primera están sabiendo ya cómo jugarle a Las Palmas. Y Las Palmas se está quedando sin recursos. No sé si te da a ti la sensación. A ver, mi sensación es que Las Palmas ha bajado de intensidad totalmente, físicamente también ha bajado un punto y al final hasta cierto punto es normal, porque al final es un recién ascendido, se ha visto por encima de sus posibilidades con el trabajo hecho y la situación contractual de varios jugadores no ayuda. Vallés, Eric Cardona, el run-run con muchos jugadores y al final la falta de consistencia y de pegada arriba es que te está castigando mucho. El otro día es titular Soricaba, o sea, es que hasta dónde hemos llegado ya, eso te indica que el entrenador no sabe qué hacer ya. Sí, y un jugador que es esencial, que es Moleiro, está totalmente desconectado. Juega muy pegado a la cal No tiene socios. y. Estaba Kirian y Kirian ha dado un bajonazo. Javi Muñoz, que ya lo avisábamos el otro día, suplentazo, y era hora. Sí. Tampoco la solución de Perrone y Loyodis tampoco salió muy bien, pero el que ha desaparecido también es Campaña. No sé Sí. si García Pimienta lo ha probado y no le gusta, o no lo ha visto en condiciones físicas o qué, pero desapareció. Yo al final tengo este 11, pero yo creo que aquí hay que meter a Marvin como sea, porque es que es el único que puede dar algo diferente. Sí, pero aún así, Marvin, siempre hay la posibilidad de que juegue y muy pocas veces juega. Pero es lo que estaba planteando. ¿Tú te acuerdas cómo defendió a Vinicius? Con Marvin, con la velocidad de Marvin. Pues a Sabio hay que defenderle parecido. Sí, puede ser, puede ser.
Y la. Entonces, ¿quién se caería? Pues o bien Alex Suárez o Saúl Coco, que está dramático también últimamente cuando está apareciendo por ahí. Sí, me Y cuadra. el Girona, claro, hay dudas. Es un equipo que últimamente nos aporta fiabilidad a la hora de predecir alineaciones, pero tenemos a Couto y a Sabio que hoy no han entrenado. Yangel Herrera se fue tocado, pero parece que está bien. Si Gankov, los ítems que llegan es que está entrenando con el grupo. Debería llegar. Tenemos, como tú dices, a Portu en gran estado de forma, que te sirve como titular o como revulsivo. Entonces ahí hay una mezcla que alguna sorpresa nos podemos Sí, llevar. el que se está cayendo primero del equipo es Jan Couto. Y recordar, cuando se cae Jan Couto, no es Portu el que entra ahí, es Sigankov el que entra como carrilero diestro y Portu entraba un poco por detrás de Dobkic. Sí que es verdad que con el Girona tenemos un hándicap y es que ya nos hemos comido varias veces a Sigankov cuando no hay noticias durante la semana. Así que supongo que tampoco habrá muchas noticias de Sabio, de Yangel y de Jan Couto. Así que cuidadito con ellos. Claro, por suerte el partido es sábado, entonces el viernes hablará Mitchell, es fuera de casa, o sea que habrá convocatoria, por ahí tranquilidad, pero sí, mucha razón en eso. Resultado. Un 1-3. No ambos marcan, que me puede cuadrar. 1-3 y gol de Dobkic. Pichichi, ¿no? Pichichi, sí. A ver, estaba claro, ¿no? Venía una racha brutal, tuvo un bajón, pero. O sea. Vale, yo me la he jugado, ¿eh? 1-1. 1-1. Veo también ambos marcan, pero que la inercia del Girona fuera de casa ya veremos. Y gol de Sandro, ¿eh? Que sea jugársela, pero. Creo que Sí, es de los jugó. equipos que Sandro le puede ir bien. Jugársela bastante. Almería-Getafe, bueno, un partido un poco random, lo podemos ventilar rápido. Creo que hay opciones matemáticas ya de que la Almería baje esta jornada oficialmente. Y el otro día es el partido que te enseña lo que es el Almería. Merece ganar, juegas bien. Tus jugadores dan la cara, eres superior al rival, a todo un Villarreal, y al final te las ingenias de la forma que sea para perder el partido. Te meten un gol en el último minuto, Ramazzani se autoexpulsa, pero al final con estas cosas vas sumando un jugador como Ramazzani con niñerías y cosas infantiles, no sabes gestionar última hora, tienes fallos defensivos De la y mancha no no, gestionas bien, no de la aprovechas las cancha. oportunidades que creas que fueron muchas. Por al final estás donde estás por méritos propios. Sí que es verdad que mi sensación es que este Almería, por calidad de plantilla, debería estar mucho más arriba de donde está. Tú ves a algunos jugadores como Marc Pubill, es alucinante lo de este jugador. Ves a Bruno Lange, se le ve buenas cosas. Jonathan Viera ya se le nota sentado de un espectáculo. Dion Lopi y Robertone al final son un medio campo que yo creo que valdría para varios equipos de primera. Embarra está en su mejor momento de la temporada. Sí que es verdad que Lozano y Leo Baptistao son una especie de Munir y Sandro. Son jugadores que no les podemos pedir más. Pero vamos, que en Almería al menos está compitiendo más que, por ejemplo, Las Palmas. Sí, es un equipo que durante toda la temporada yo creo que ha demostrado que hacía mejor fútbol o competía mejor que los resultados le seguían, ¿no? Yo de los que has dicho, yo creo que en segunda, Jonathan Viera es propiedad del Almería, ¿no? Lo Sí. compró, creo. Entonces puede ser un espectáculo Jonathan Viera en segunda con el Almería. Y Marc Pubill, yo no sé a qué equipo grande irá, pero ojito, ¿eh? Claro, ahí pueden Es un sacar pasta, ¿eh? jugador muy interesante, sí. Pueden sacar pasta. Este jugador pronto va a entrar en las quinielas para ser internacional, ya te lo digo yo. Sí. Porque es que es una locura, ¿eh? Cómo se incorpora arriba, el físico que tiene, el campo que cubre, es brutal. Fichajazo ahí de la Yo, Almería. el equipo que lo fichaba ya es el Sevilla, que creo que ya tiene que medio jubilar a Navas o tener un lateral derecho De en la mancha condiciones y no, de ojillo la allí. cancha. Cualquiera que lo fichara Sí, en primera hombre, división sería titular, cualquiera. ya te lo digo. Y en el Getafe, pues llegando un poco con lo que pueda a final de temporada. No sé si habías visto tú una situación como el otro día. ¿No? ¿Viste el gol del Getafe? No, no lo vi. Pues mira, te lo cuento rápidamente. Hay una jugada así medio rebotada, marca gol Oscar, gol fantasma, el balón entra, pero el árbitro no para el juego, no lo da, la jugada sigue. Hay un centro desde la banda de Greenwood y marca la tasa. Con lo cual, la duda es. Ah, vale, sí, lo vi, sí, ahora que lo dices, sí. ¿Qué se concede? ¿El gol de? Yo es que no lo había visto en la vida la jugada. ¿El gol de Oscar o el gol de la tasa? Claro, aquí estamos. Si yo tengo a Greenwood o a la tasa, estoy diciendo, no me quitéis mi gol o mi asistencia, que la he visto entrar y la he celebrado. Pero claro, si yo tengo a Oscar, digo, que lo mío es mío y aquí hay un orden. Hay que ser ordenados en la vida. Y lo primero ha sido mi gol. Claro, yo no sé lo que se ha hecho, pero supongo que se habrá hecho caso Al acta. al acta arbitral. Y el acta arbitral creo que se lo dieron a Óscar, A Oscar, ¿no? sí. Entonces, claro, que se lo den a Óscar
Es que son dos goles entre este gol y el otro del Barça y te vas saliendo luego en Twitter diciendo que no iba a comprar la mierda de esa valía 2 millones. Tócate los huevos, ¿eh? A ver, hay una diferencia entre uno y otro y es que aquí se ve claramente que el balón entra y en la del Barça no. Ya. Aquí sí que el VAR te podía autorizar el gol porque es claro que la bola entra. Lo que pasa, claro, como no se para la jugada... Claro, es que no... al final el gol realmente válido ha sido el segundo, o sea... Es cierto que si la jugada no hubiera acabado en gol, el gol de Oscar igualmente hubiera sido válido. Pero al final el árbitro ha decidido otorgar el gol a Oscar, con lo cual se ha utilizado el VAR en una jugada que no se debería haber utilizado. La cosa es, te pongo otro escenario. Imagínate que Oscar chuta, marca, o sea, pasa lo mismo y luego en el remate de la tasa al portero le hace penalti y es roja para el portero. Claro, pues habría que anular el penalti y dar el gol. Claro, habría que anular el penalti, anular la roja y dar el gol de Óscar. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pues como marcó la tasa, pero el gol de Óscar fue primero y era válido, pues gol de Óscar. Pues pobre la tasa para una jornada que marca gol y no. También te digo, dudo que alguien en el mundo fantasy llevará la tasa. Pues luego en la segunda parte Óscar tuvo otra igual. Un gol fantasma que esta vez no entró, una falta y... Buen chollete, ¿no, Óscar? Buen jugador Óscar, sí. Buen jugador Óscar que... Sí, sí, sí. Chollo total. Y esta fue una de los aciertos que te gané el predicting. Aposté por la tasa y Mata está ahora mismo por detrás de la tasa. Yo creo que también lo puse en el predicting, ¿eh? ¿O no? Puede ser, yo sé que lo puse y ahí la gente apostaba por Mata, generalmente. Sí, porque o sea, estaba bastante claro porque en el 45 del último partido sacó a Mata por la tasa. Yo ahí lo leí. ¿El Getafe es equipo de dejarse llevar o equipo que se va a mantener ahí con las uñas hasta el final? Bueno, Bordalás siempre es de luchar, ¿no? Entonces, yo creo que seguirá luchando. Vale, poquito más que decir de este partido. ¿Qué sí, resultado ves aquí? Poco más. Pues yo aquí veo un 2-1 a favor de la Almería. Ya la primera victoria... Yo aviso, la primera victoria de la Almería la acerté. Voy a por la segunda. La primera en casa sería... No, la primera la primera en casa, claro, porque ganó en el campo de Las Palmas. Que también eso sería fuerte, un equipo que en toda la liga no gane en su estadio, ya es duro, sí, sí. Para sus aficionados. Sí, sí. Y voy a apostar por el gol de Mbarma, que está brutalmente bien ahora mismo. Yo, 0-2, aquí tenemos un partido en la cabeza totalmente distinto, y gol de Greenwood, porque es que es lo que tú dices, la tasa me cuesta decir que va a meter la tasa un gol, el único que puedo ver, yo que sé, un penalti, un tiro de fuera del área, pues puede ser Greenwood. Vale, yo creo que ya han pasado una muestra suficiente de partidos para valorar el trabajo de Giraldez, Fidel, más allá del que el otro día te da muchas facilidades Las Palmas, pero sobre todo lo que me sorprendió es que fiel a su estilo y fiel a su sistema, pero introdujo muchas novedades. Jailson al centro del campo, se carga a Sotelo, te mete a Williot, te mete a Carles Pérez de titular, vuelve a confiar en Unai Núñez. Algunos cambios después de la derrota en Sevilla, pero un equipo que pese a que el partido empezó mal y empezó perdiendo, pero supo darle la vuelta y sobre todo me parece peligroso el Celta porque ha conseguido esa victoria que yo creo que necesitaba de confianza además en casa que le está costando y un equipo con calidad ahora puede desatarse. Sí, o sea, que el Celta tenía calidad, nadie lo dudaba, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando fichas a un entrenador que tiene una idea en la cabeza y no se la cambias, aunque le maten, pues ese es tu problema, ¿no? Y con Benítez pasaba. Giraldez es de esa nueva hornada de entrenadores, ¿no? Jóvenes, que tienen clara su idea en la cabeza, pero que se amoldan al partido, porque vimos al Celta jugar con 5 defensas, entramos con 4 defensas con Mingueza lateral y Carles Pérez formando un 4-4-2, sobre todo los carrileros a pierna cambiada, que actúan más de extremos que de laterales, y la verdad que muy bien, al final el Celta, bueno, lo que ha conseguido es tener un poco más de fútbol con la pelota. Cosa que con Benítez era horroroso. O sea, Aspas las veía pasar, pero claro, si Aspas tiene que bajar de espaldas, está jodido el Celta. Pero de cara, Aspas es un jugadorazo. Y no le tembló el pulso en cargarse a Bamba, que lo estaba pidiendo a gritos. Ni cargarse a Bamba, ni cargarse a Larsen el otro día en el 50 o así. Muy bien el griego también, que ya dijo que tuvo problemas con el idioma, etcétera, etcétera. Y Williot, Sweetberg, que la verdad es que fue su primer partido titular, creo. No, alguno ya habrá jugado. Y ya ha marcado 6 goles, puede ser. Es que es muy efectivo. Temporada. O sea, el ratio minutos jugados y producción es muy alto.
Y además es que tiene buenos movimientos en el área, o sea, se encara y es un jugador que se le ve, no es como si ves a Morata encarar al portero, ¿sabes? Primer partido titular, ¿eh? ¿Ah, sí? Confirmado, sí. Había jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos de suplente. Primer partido titular, 4 goles lleva. Pero que le he visto marcar goles de cabeza, goles de oportunista, goles de desmarque y buena definición. Un jugador completo y joven. Sí. ¿Y qué me dices tú, Álvarez? Que lo criticaste la última vez, pero el otro día sí que estuvo bien. Hizo un mal partido en la derecha, pero desde la izquierda el tío encarando hacia adentro es una auténtica gozada. Lo mismo que Carles Pérez, ¿no? Desde la derecha encarando con la zurda hacia adentro es una locura. Tiene muy buenas opciones allí el Celta. Y el que se va a caer totalmente es Manquillo. Manquillo y Manu. Sí. Y ya veremos, tu Vika se hace un buen partido, ¿eh? Ya veremos si hay dudas la semana que viene. Claro, tiene un hueso bastante jodido como es el Alavés. Sí que es verdad que va a ir sin ningún central, pero eso no puede hacer que pensemos, oh, el Alavés va sin ningún central, partido desastroso en defensa. Y ya han jugado así, ya Sí. hemos tenido esa misma duda y han hecho bastantes porterías a cero. Sí. ¿Ves a Aspas opción muy, muy, muy top para la recta final? ¿O es un Sí. partido determinado que ha tenido estrella? No, y la verdad que lleva bastantes partidos buenos, no marcando, pero yo creo que ha sido lo que le faltaba esa temporada, ¿no? Tener un partido de goleador. Entonces puede ser el inicio de unos buenos últimos 6 partidos. Y Yo lo veo en top 5. en el Alavés, el otro día, ¿cómo es el fútbol, eh? Solo tuvimos una portería cero y fue del Alavés contra Atlético de Madrid, ¿eh? Para que veas. Sí. Pero vamos, que es la victoria que necesitaban porque se estaban metiendo en problemas, venían de varios Sí. malos resultados. Hace un ataque de entrenador de estos que si te sale bien, sales a hombros, si te sale mal, hubiera estado muy discutido. Te mete a Simeone, te mete a Quique García, te mete a Benavidez, se carga a Rioja y Carlos Vicente de sopetón. En defensa también te revoluciona cosas. Pero bueno, le salió bien. Sí, a ver, yo creo que es un buen equipo, lo de Benavides, lo de Quique García, para enfrentarse al Atlético de Madrid. Veremos a ver si es el plan que escoge para enfrentarse a otro equipo. Lo que sí que el Atlético de Madrid ya está siendo el resucitador de causas perdidas, ¿no? Porque el Alavés está siendo un desastre. Lo de Juliano, bueno, jugó, no sé si jugó por jugar contra el Atlético o por qué. Tampoco hizo gran partido, pero bueno. 0 minutos de Samu Omorodion, ¿eh? Duro. Sí, a ver, porque o sea, decíamos contra Alex y tal y cual, quizá el entrenador lo vio sobreexcitado y no lo quiso meter. Ya la ha Ya. hecho en algún partido, ¿eh? ¿Te acuerdas Alex Sola que contra la Real Sociedad tampoco jugó ni un minuto? Sí, ya, y el otro día tampoco. Bueno, ya. Sí, está variando mucho. Pero bueno, se Sí. puede mirar desde los dos prismas. Que el único equipo en mantener la portería cero fue el Alavés, o como lo ve Fran de Mora, que el único equipo de toda la jornada que no metió gol fue el Atlético de Madrid, que también Sí, eso es sí, duro. sí, sí. No sé si ves, imagino yo que más o menos dará continuidad, no a todos, porque obviamente tiene que hacer cambios obligados, en defensa sobre todo, y Rioja al final sale en el 85 y evita que le tengamos que vender, porque el pincho que mete es descomunal. No sé si ves algún cambio más, pero vamos, imagino que algo puede meter. Claro, con el Alavés es una lotería total. Entonces, hay que apostar por o sea, los que ganaron al Atlético de Madrid, ¿no? La defensa es inamovible porque no hay otro. Entonces, la duda sería si Rioja lo sigue castigando, ¿no? En ese caso, pues entraría Carlos Vicente, ¿no? Y si Guevara recupera la titularidad, que yo creo que Guevara contra el Celta es mejor opción. Sí, esas son las dudas, la verdad. También te digo, Benavidez ya salió a un partido titular, marcó un golazo, el Alavés marcó y volvió a ser suplente varias jornadas seguidas. Así que tampoco descartaría que todos estos titulares que han dado la victoria descansen. Jugador infravalorado Benavidez, que ha tenido menos minutos de los que merecía. Sí, a mí me parece un poco tosco, pero es un buen mediocentro defensivo. ¿Qué ves aquí? Me lo sé, no da el tenis que me lo digas. Adivínalo. 1-1, ¿no? No, te voy a poner un 1-2. Ah, 1-2. 1-2, gol de Aspas. Hay que seguir la racha. Vale, yo creo que sí que había ido por ese carril. 1-1, gol 1-1. de Dubikas. A ver, confiamos en que el griego tenga un buen partido. Bueno, partidito para cerrar el sábado. No queréis hablar del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Athletic Club.
Partido por la Champions. El Athletic Club va a tropezar el viernes contra el Granada y el Atlético de Madrid dice, sujétame el cubata, y pierde contra el Alavés. Entonces están a tiro de un partido. No sería la primera vez esta temporada que se enfrentan en el Metropolitano y ganó el Athletic Club en Copa 0-1 con gol de Wenger de penalti. De los pocos equipos que ha ganado en el Metropolitano esta temporada, lo que pasa que ya sabemos que el Atlético de Madrid es equipo de dos caras. Yo es verdad que creo que le afecta la eliminación de Champions, le afecta el venir de una derrota y cómo están jugando fuera, pero en el Metropolitano, para este partido en concreto, creo que la gente sabrá aislarse de la inercia del equipo, irán todos a bloque por el objetivo y veo sinceramente favorito Atlético de Madrid. Hoy hemos tenido ensayo del Cholo. Morata ya ha entrenado, aunque sigue con ese cuadro complicado de neuralgia, y no ha ensayado como titular. No confiaría yo en Morata. La sorpresa es que yo creo que ya Hermoso no lo contempla, como se va a pirar, dice Hermoso fuera. Tampoco le gusta Samulino y se ha inventado Pilicueta ahí. A mí no me convence, pero es lo que hay. Witzel, que el otro día no jugó, volvería al 11. Marco Llorente, que el otro día estaba sancionado, volvería al 11. Y el resto, pues los habituales. Y en el Athletic Club, la duda de algunos tocados, sobre todo Yuri. Hoy hemos visto a Paredes volver, entonces se abre la duda Yeray Paredes. Yo he apostado por Yeray, pero si jugara Paredes no me sorprendería. Y mi otra duda es en el centro del campo. El otro día se cae Prados, juega Unai Gómez. No creo que sea partido para Unai Gómez. Buenos minutos de Ander Herrera, pero no sé, creo que sea partido de Ander Herrera. Entonces creo que jugarán o bien Prados o bien Lecue. Tenemos a De Marcos sancionado, entonces jugaría Lecue. Y no sé si ves tú alguna cosita más aquí reseñable. No, o sea, la única opción sería que Prados jugara de lateral derecho, que creo que ya lo hizo contra el Atlético de Madrid, no recuerdo, y lo hizo bastante bien, pero veo bastante... O sea, estoy contigo, ¿eh? En cuanto a los onces. Yo voy a decir un dato, y es que en los tres últimos partidos del Athletic Club contra el Atlético de Madrid, en los tres últimos partidos, ¿eh? 6 goles a favor del Athletic Club, 0 a favor del Atlético de Madrid. Los últimos 3 partidos, ¿eh? 3-0 del Athletic Club. En la ida le dio un meneo y en la Copa también. Sí, sí, 3-0, 0-1 en el Metropolitano y 2-0. Así que, ojito. Partido bonito. Partido bonito. Hay varios partidos bonitos esta jornada y este es uno. Este es el primero de ellos, sí. Hasta ahora hemos tenido un poquito partidos de pereza, pero este sí que se juegan cosas y es partido bonito para ver. Hoy hemos tenido noticia, Cidel, imagino que estás al tanto. Se despide Iker Muniain al finalizar la temporada. Tenemos ya a Raúl García, también Iker Muniain. ¿Tú crees que no hay 2 sin 3? ¿Que De Marcos también se va a pirar? Bueno, a ver, De Marcos es como el... No sé si que el primer capitán es Muniain, ¿no? No De Marcos. Sí, el que levantó el trofeo fue Muniain. Vale, entonces podría ser. Yo creo que se piran los tres, con la copa en el brazo se piran los tres. Entonces, sobre todo en puntuación picas, tanto picas como estrellas marca y eso, cronista. Sí. Lo malo es que el Athletic Club de Bilbao quizá está luchando hasta la última jornada para clasificarse para Champions. También te digo, no sé si es lo que busca, no sé si lo hemos comentado aquí, que... Es que no me jodas, tío, tiene que buscarlo. Ya, pero, hostia, una final de Europa League en su campo... Al final no llegas ahí, tienes que pasar no sé cuántas rondas antes. Lo sé, pero bueno, yo qué sé. Entonces, que va a luchar hasta la última jornada... Los vascos se flipan mucho, viven en otro mundo a veces. Sí, pero bueno, que los vascos son de estos, ¿eh? De decir, hostia, se juega la final de Europa League en tal, pues venga, pues vamos para allí, ¿sabes? Porque lo más probable es que el Athletic Club quede eliminado de... Bueno, en la nueva Champions no hay ni opción, ¿no? A bajar a Europa League, creo. En la nueva Champions, claro, ya juegan la Champions y no... Y no hay opción de ir... exacto. Entonces, yo qué sé, que los vascos están... yo me los amo sí mucho. Sí, es verdad, pero... que los dos últimos empates en casa son sospechosos, como mínimo. Son sospechosos, pero luego llega el Atlético de Madrid y parece que también quiere ganar la Europa League en el campo del Athletic de Bilbao, porque no hace nada para contrarrestar esos empates. Entonces, yo qué sé, un poquito random. Vale, pues nada, dime tú qué ves aquí. Pues yo aquí veo un 1-1. Ambos marcan en todos los partidos más puesto, ¿eh? Sí. ¿Tampoco ves porterías a cero? No, por ahora no. ¿Y quién marca? 1-1, gol de Griezmann. Vamos a resucitarlo, va. 2-0. Yo veo que el Atlético de Madrid en casa se hace fuerte. Hostias. 2-0, gol de Griezmann. Este es otro de los partidos que a mí me apetece, ¿ves? Igual que hay algunos que no, este sí, a ti no tanto, ¿no? Bueno, a ver, es una lucha de metapod, ¿sabes? O sea, ¿te gustó el partido Mallorca-Sevilla, tío? A ver, es difícil que te guste un partido del Mallorca o del Cádiz.
por separado. Entonces imagínatelo juntos. Pues eso. O sea, yo me veo. Ojalá. O sea, mi de esto es ojalá juegue Fali para ver Fali Muriqi. Ostras, esa es buena, ¿eh? Con eso ya me vale. Hoy Usu se ha quedado sin entrenar. Es que se están alineando los astros. Va a Sí, algo pasar. falla ahí. Y Meret también. O sea que Fali tiene pinta de que un Fali salvaje apareció y va a hacer su actuación ideal con Olin. Sabéis que esto acaba así. El otro día se llevó un carro. A mí no me preocupan los 4 goles. A ver, el problema del Cádiz es que los resultados fueron en su contra. Ganaron todos los rivales, menos el Mallorca. Sí, yo creo que está bastante ya. Esta es la última bala. Sí, pero yo creo que el Cádiz, Es que ese luego equipo ya visitas el da de Bernabéu. segunda, sí. Y el Celta está bien, el Rayo parece que resucita, el Alavés gana al Atlético de Madrid. A mí, en clave alineaciones, el otro día me raya lo de que Sobrino se caiga ahí entre Alejo, me raya lo de que Juanmi te lo cambie en el descanso. Lo de Maxi Gómez no lo acabo de ver claro, porque ahí podría entrar cualquiera. Imagino que Javi Hernández sí vuelve. Y lo de Alex Fernández, quizá con gol de San Emeterio se lo replantee. Sí, no sé. También hay que ver que si el Cádiz falla esta bala, veremos a ver los cedidos si ya juegan, Juanmi sigue jugando, Robert Navarro si sigue jugando, o jugadores que los tienen en propiedad como Campo o estos empiezan a jugar, ¿no? Al menos o para opción de venderlos o para sumarlos al carro para volver a intentar subir, ¿no? No, no sé. El Cádiz, lo que pasa, que viendo calendario, ya a largo plazo, que la semana que viene tendré vídeo de calendario, puede sacar 10 de los últimos 12 puntos por calendario. O sea que se puede agarrar un clavo ardiendo. Lo que pasa es que ahora mismo está 6, ¿no? De la salvación. Ahora mismo está 6, claro, si pierdes este partido te despide. Pero si ganas aquí, te pones a 3 del Mallorca, que el Mallorca la semana que viene juega contra Atlético de Madrid. Hostia, claro, que el Mallorca tiene 31. Claro. Sí. Te Que no me pones a acordaba. 3, te pones a Sí, 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 3, sí. magolaveraje. La semana que viene el Mallorca contra Atlético de Madrid. De verdad que tú vas al Bernabéu, pero ahí se supone que acaba en empate técnico la cosa. Pero es que tú puedes sacar de los últimos 4 partidos o 5, puedes sacar 10 de 12 puntos, según hice yo la cuenta, del Cádiz. Entonces, desahuciado no lo veo. Pero sí que es verdad que necesitas una regularidad ganadora que el Cádiz no ha Sí. demostrado tenerla. Claro, lleva 4 victorias solo en 32 partidos. Es una locura. Yo tenía en mente a la vez Rayo y Celta, pero no al Mallorca, que ha ido bajando posiciones y míralo. Sí, claro, y verte ahí de repente, pues el Mallorca compite todos los partidos, pero al final, como no tiene tampoco mucha pegada, Muriqi no está al nivel del año pasado, Larin fatal, y Aguirre no quiere sacar a Dom Prats por algún motivo que desconocemos. Ya, o sea, no lo entiende nadie. La única buena noticia es Radonjic, que la Sí, el verdad que hizo un chaval. partidazo. Y estadísticamente, ojito, ¿eh? Que Sí. está dopado en ese sentido. Sí. En centros, en regates, en todos, es muy buen jugador. No entiendo por qué, o sea, entiendo por qué no ha jugado, porque no es, el 5-3-2 este no es el sitio ideal para él, No ¿no? sabe dónde meterlo. Sí, entonces, bueno, pues quita a Larín, o sea, esa faceta de media punta o segundo punta del Mallorca que tampoco existe, pues bueno, pues la ha metido ahí que haga lo que pueda. Y a lo mejor ni juega de titular este partido. Pues a lo mejor Sí, que puede Aguirre ser. ya dice, voy a meter a Tommy Bloque, a todos los defensas que pueda y ya sacaré a este Claro, si el partido no me va bien. ¿quién se lo merece? ¿Radonjic o Abdón? Yo creo que uno de los dos Los juega dos, deberían jugar titular. los dos y cargarse a Muriqi. Eso es lo que Sí, debería hacer, para empezar. debería, sí. Y el problema del Mallorca es que no sabemos quién va a jugar. O sea, es que este 11 es el que yo he puesto, pero si me pones otro, pues te lo compro también. Es que Está no hay roto. fijos aquí. Solo están fijos Raillo, Raskovic, Dani Rodríguez y Muriqi hasta que se demuestre lo contrario. Sí, está rotando mucho los laterales, el centro del campo, se cae Samu Costa, entra Mascarell, juegan los dos, Morlanes desaparece durante 2 semanas y luego aparece titular, Dardé ha desaparecido, entonces, no sé, hay bastantes dudas. Mi recomendación es partido para no entrar en temas fantasy. ¿No? Yo creo que no, partido de mucho riesgo, partido de muchas faltas, muchas amarillas, riesgo de expulsión por las dos partes. Yo creo que será un partido con bastantes nervios. Y a las 2 de la tarde, que también eso se va a hacer pesado ahí en Cádiz, pero ahí el Carranza o el Mirandilla tiene que hacer su trabajo. Y sí, Raillo top y selección. Esa es buena. Bueno, dime un resultado para este partido. Pues te voy a decir 1-1.
1-1, gol de Raillo. Seguimos sin puertas a cero, según Cromo. Solo por las risas. Sí, pero más risa para ver ahora cuando veas el mío. 0-1, gol de Raillo. Gol de la victoria y Luis de la Fuente se lo anota ahí en su lista. Obviamente. Ostras, se me había olvidado este partido. Granada-Osasuna. Madre mía. Random total, ¿eh? 4 de 6 puntos el Granada. Osasuna sin Budimir. Partido a las 4 de la tarde. Me parece peor que el Almería-Getafe, ¿eh? Bueno, sí, ahí, es un domingo para irte a hacer una costellada, ¿no? Y volver a las 6. O para dormir la siesta y despertarte a la hora punta, a la hora buena. O para irte de fiesta y levantarte a las 5, pedir un Burger King y prepararte para el partido a las 6. Claro, es que aquí, que si quieres, hablamos de Areso, de Raúl García, de Llobbia, que es un buen chollete, de Miguel Rubio, que lo está haciendo bien, de Gumbau, que le quitaron un gol olímpico. ¿Para ti era gol olímpico o era autogol? No, para mí es autogol. Sí, no, porque si no, no entra. Sin interferencia, Iñaki no entra. Si no, la para el portero, yo creo, sí. No sé, dime tú algo, dime qué quieres hablar de este partido, porque es que los 11 más o menos están claros y el Granada está desahuciado, o sea, Osasuna no se juega nada. Yo, de este partido, si quieres, hablamos de lo bien que, de lo saludable que está el entrenador del Granada, Sandoval. Escucha, no me saquen la gordofobia aquí, vamos a respetar el físico de la gente. Digo que yo qué sé, que va al mismo nutricionista que le aporta. Salta Sandoval, dice Macarrón. Soy mala gente y el canal es mío. Sandoval. El canal es mío. Las multas, los apercibimientos van a ir a mí. Entonces, por favor, un respeto. Respeto y no faltar a la gente que está haciendo un buen trabajo. Al menos es otra cosa este Granada, ¿no? A ver, Osasuna, tierra de nadie. Y entonces, además, vuelta a Catena, sin Budimir. Sin David García, es que duro, ¿eh? Osasuna al final era los goles de Budimir y David García detrás. Entonces, yo qué sé, se pueden venir más puntos de Granada. Yo lo veo, Sergio Ruiz está muy bien, Gumbau se está haciendo dueño del centro del campo, y bueno, arriba tiene Suzun y Boyek, alguna te meten, y bien, está encontrando la tecla, creo, sí. Sandoval. Aquí el miedo, Suzuni, el estado físico, que tiene esa tendinopatía que no lo sé, podemos alinearlo y luego haber una sorpresa. Y mi pregunta es, ¿cuántas jornadas le quedan a Sergio Herrera en la portería? ¿Por qué? ¿Porque lo está haciendo mal? ¿Porque crees que Aitor va a jugar? Creo que Aitor le va a dar jornadas. Puede ser, o sea, recordamos que Aitor lo hizo muy bien el año pasado. Clasificó a los Osasuna para Europa League. Podemos ver un cambio pronto. Pronto. Puede ser. Pensaba yo que el intersemanal, pero lo veo antes. Matemáticamente, creo, Osasuna aún puede, creo, sí, pero, ¿no? Pero bueno. Bueno, dime, valiente. Pues este partido te voy a poner un 2-1. Tú te has planteado que no haya porterías a cero tampoco. No. ¿Quién marca? Un 2-1, gol de Gumbau. El gol olímpico, ¿no? No, pero de faltita, sí. Yo voy con 0-0. Villarreal Rayo. Aquí tengo que decirte que voy a estar en este partido. ¿Sí? Voy a estar en la cerámica, que está en los alrededores, pero nunca he entrado dentro, entonces es un campo que me apetecía estar y ya te contaré. Voy a ver si hago algo de contenido. Pues mira, mientras juegue este partido... No, que yo me voy de festival la semana que viene. Nada. No he dicho nada. Cada uno lo suyo. Sí. Bueno, pues nada, eso, que así como anécdota que estaré allí. Y nada, me decepcionó mucho el Villarreal, la verdad, pese a la victoria. Y ha habido un debate, que no es futbolístico, es un debate más de otro ámbito. ¿A ti qué te parece que un jugador que va a ser padre, mientras su hijo está naciendo, esté jugando? Porque yo es lo que me preguntaban y yo decía, eso es una decisión personal, ¿no? Sí, yo creo que es personal totalmente. Que sí, que es respetable que él decida jugar. ¿Quién fue? Sorloth. Vale. Bueno, al final, yo qué sé, es como en tu trabajo, ¿no? Tú puedes decidir no cogerte la baja y estar trabajando mientras tu mujer está pariendo, ¿no? Sí, sí, es una decisión respetable y que imagino que la han tomado en el entorno familiar, no es unilateral. Sí, la mujer está de acuerdo y... Yo no lo comparto. Al final no eres un equipo que se está jugando partido decisivo, ¿no? No sé. Sí, pero que tú no lo hicieras no quiere decir que no sea respetable. Sí, sí, obviamente. O sea, al final es respetable. Yo no la comparto, pero la respeto. Y hablando en clave fantasy, el Rayo, qué victoria.
no muy merecida, pero sí que necesaria y sobre todo para Isi, ¿no? Que se desató ahí con ese Sí. gol que lo celebró y se nota que lo está pasando mal. Sí, lo que pasa es que tampoco me fliparía ahora con Isi, porque ha habido destellos de calidad que Nada. después nos hemos estampado, ¿eh? En temas fantasy. El Rayo se encontró dos goles, de dos tirazos de fuera del área, pero se le nota que es un equipo que no genera, o sea, le cuesta muchísimo No. sensación de peligro. Sin duda no es el Rayo que nos esperábamos con el fichaje de Íñigo. Sí que es verdad que defensivamente se comporta bien, pero ofensivamente Osasuna estaba muy cómodo defendiendo. Y Mumin es un centralazo, ¿eh? Hay que decirlo. Mumin es un centralazo. Y Leyón pegó otros dos pepinazos que es que el tío se atreve de cualquier sitio, ¿eh? Sí, el tío. Madre mía. Y además te la busca que te boten delante del portero, que también es Sí, difícil sí. siempre buscar esa, y para que haya Sí, sí, sí. rechace y cómo van los jugadores a buscar el rechace rápido. Hombre, porque lo saben, sí. Y los porteros ya le temen. Es que, joder, es como cuando. A ver, no el mismo, pero cuando chutaba a Cristiano Ronaldo, ¿qué tanto por ciento de faltas metía? Realmente Pocas, poquito. pero había miedo, sí. Pero había miedo. Pues Lejeune yo creo que mete ese miedo. Luego, en clave de alineaciones, tengo dos dudas en el Rayo, he apostado por RDT, pero si sigue Camello, lo que pasa es que están rindiendo todo mal. El Es otro día me lotería. gustó el Rayo, los mejores minutos fueron con dos puntas, con RDT Camello. Es verdad que lo veo más para partidos de casa. No sé si Trejo fuera de casa seguirá o entrará un Patecís, que el otro día en el 45 salió y el Rayo remontó con Patecís. Esas son mis dos únicas dudas. Álvaro García tampoco está. Yo creo que no llega. No llega. Y menos para titular. Tampoco tendremos información. No tendremos. Es otro equipo como el Girona, Getafe, que no sabremos nada. Sí. Y el Villarreal volvió a Comach. Es una de las cosas que yo no he entendido, ¿eh? La desaparición de este chico. Yo tampoco, no lo entiendo, porque es que lo hacía muy bien y cuando llegó Marcelino le gustó muchísimo y era el mejor jugador del Villarreal y yo no creo que hiciera un mal partido como para defenestrarlo de esta manera. Sí, a ver, que Traoré muestra buenas maneras, pero al final Sí. tu futuro es a Comach, es isle a Comach en realidad. Sí. Que Sí, encima es tu sí. inversión que tienes que potenciar. Es que yo tampoco entendí lo del fichaje de Traoré estando Ilías. No, no sé. El que ha desaparecido del mapa casi casi es Guedes. Sí, porque es que además sale y no se le ve, o sea, está sin ritmo. También te digo, lo de Gerard Moreno, puf, qué mala pinta, ¿eh? Vaya dos partidos lleva seguidos. Pues la verdad es que él supongo que será un pico de forma bajo, pero ahora es cuando te juegas a hacerlo bien para ir a la Pues selección. no está haciendo méritos, ya te lo Ya, digo yo. ya, ya, ya. Igual que Baena sí, no se le puede poner un pero a Baena, que el otro día sí tiene que jugar de pivote porque Parejo se retira ahí medio tocado, juega. Y luego en el Villarreal, Festival de Apercibidos, tenemos a Comas, Baena, Parejo, Pedraza y hasta Jorgensen. Ojito a Reina ahí, que a lo mejor juega pronto. Y lo último que te quería comentar, lo de Pedraza. El otro día sale, da una asistencia, demuestra que es un lateral que cuando está bien suma mucho. Es un pepino. O sea, estando bien es de los mejores laterales ofensivos de la liga. Es una barbaridad. Resultado. Lástima de las lesiones. Sí. Resultado, yo veo un 2-0. 2-0 con gol de Sorloth. A Mira, ver qué tengo preguntan yo. qué tal Gerson Mosquera. A mí me parece un buen central. Un buen central cuando juega de lateral lo hace bien. Es un jugador que cumple. Sobre todo tiene mucha velocidad y es rápido. La velocidad que no tiene Albiol la tiene Gerson Mosquera, que es importante. A mí me gusta mucho ese jugador. Sí. Yo en el Villarreal voy con 1-0, gol de Gerard. Vamos a ver si despertamos a las bestias. Vaya asistencia que voló, ¿eh? El otro día. Sí, Pero está bien quitada, en verdad, ¿eh? no la he visto. He visto ahí sobre todo a Dayan llorando, ya ahora que está por aquí, pero no la he visto, no la he visto. Nada, es que hay una interferencia entre Isco que centra, la toca Mosquera y luego remata Yoce. Bueno, pues esta, si la rema, o sea, si la toca Mosquera, siempre se han quitado. Y luego lo de Ayoce muy fuerte, ¿eh? Un jugador que estaba out y ahora otra vez vuelve a ser súper recomendable. ¿Cómo cambia el Claro. fútbol de una semana a otra? Claro, yo no sé si los goles del Betis, porque no los vi, fueron oportunistas o fue buena jugada de Ayoce, porque es un jugador que estaba fuera. Yo es un jugador que lo fiché como estrella después de que se lesionó en mi liga de amigos, lo vendí justo la semana pasada Ostras. y el cabronazo va ahí marcado goles, ¿sabes? Es que no apuntaba ni a titular. A ver, el segundo gol es verdad que hay un rechace ahí, pero el primero es buen gol. Y más que nada es que hizo un buen partido en un Ya. campo difícil. Lo que pasa que bueno, que también digo a la gente, no os flipéis con Ayoce Pérez, que
Tú no lo ves y, repitiendo esto, ¿no? No, no, no lo veo repitiendo, no lo veo con regularidad. Y Isco, ¿qué tema? Isco, Cardoso están ahí, ahí, pero yo creo que llegan, vamos, de sobra. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Es verdad que es raro que el otro día te lo cambian en el 58 y la rodilla es traicionera. Sí, sí. No es una parte del cuerpo, la rodilla. Y el Sevilla, al final, esto se habla en el vestuario. O sea, yo soy Sumaré, yo soy Sergio Ramos, yo soy Badé, digo, hay que ir a la rodilla. O sea, a la rodilla de este chico. Es que, por desgracia, es así. Madre mía, Don Quijote, vaya tips. A la gente joven que está viendo este streaming, por favor, no le hagáis caso, ¿vale? Juego limpio. Los vestuarios funcionan así, tú lo sabes. Bueno, corramos un tupido velo. Partido interesante, porque el Betis ha salido de la mala racha y ha ganado todos los partidos que tenía que ganar para afianzarse en esa posición que da acceso a la Conference League. Así que, bien por parte de él. Y del Sevilla, bueno, que tiene un plan de juego y no sale de ahí, ¿no? Claro, es lo que le está funcionando. Yo aquí me la he jugado un poco porque sabéis que tenemos de vuelta aquí Guille Salas, pero se ha caído Gudel. El otro día Agumé hace una actuación lamentable. Yo creo que salir con Agumé otra vez sería temerario. Entonces Acuña puede ser un hombre que te lo plante ahí en la izquierda y a Ocampos lo ponga ahí de forma más adelantada. Pero también me gustaron mucho los minutos de Suso, ¿eh? No lo ves, no lo ves tú esto. Otro jugador que ha desaparecido. Yo creo que va a seguir manteniendo lo de dos jugadores físicos en el centro del campo y Ocampos de carrilero. No creo que toque eso. Porque Sou no está todavía, ¿no? No, Sou no está, pero Agumé es centrocampista, no es central, ¿no? Entonces podría meterlo ahí de centrocampista. Sí, sí, si el otro día salió con los dos, con Agumé Sumaré, pero es que lo tuvo que quitar Agumé porque no daba una. Bueno, pero Agumé creo que el otro día jugó de central, ¿puede ser? No, ¿o me estoy equivocando? Creo que jugó Gudel de central. Vale. Creo, diría que sí. Y luego Isa Romero, ¿eh? Es verdad que le falla la definición. Tiene mucho margen de mejora. Pero me encanta, tío. Y además es el jugador perfecto para el Sevilla y para un derbi, porque tiene dos cojones bien puestos. Sí, yo creo que es el mejor jugador posible para el Nesiri. Sí, es que se retroalimentan muy bien los dos. Y por fin podemos decir que Pellegrini ha puesto a Guido y a Johnny. Le pedía todo Dios, el mundo fantasy y el mundo no fantasy. El Barça que anda buscando pivotes y el Betis tiene dos que cualquiera me valdría. Joder, Johnny además es súper joven. Yo no sé de dónde lo han sacado. Jugaba Johnny Cardoso, es estadounidense, creo, ¿no? Y jugaba no sé dónde. Que además anticipación, lo tiene eso natural, innato. Y llega al área, pues es una barbaridad. Y Bacambú, se nota que le gusta a Pellegrini, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que William José a la mínima se lo carga. Sí, sí. Ahí se nota su gusto, se nota. Lo que no sé es los goles que nos podrá dar, pero que va a jugar y va a tener minutos, seguro, vamos. Sí, el delantero del Betis yo creo que siempre ha estado un poco... es una posición un poco dura. Sí que tuvo una temporada brutal Iglesias, pero el Panda... Pero siempre ha sido un jugador que no ha sido muy agraciado en temas fantasy. Y esta mañana hacía una encuesta en Twitter. ¿Qué jugador creéis más probable que sea expulsado? ¿Quién sería tu taller 3, tu top 3? A ver, yo creo los más calientes, top 1... Bueno, yo creo que los tres están en el Sevilla, ¿eh? O sea, entre Isaac Romero, Sergio Ramos y Ocampos, ahí estaría la cosa, ¿eh? Por el Betis los veo más tranquilitos. ¿A Fekir lo han expulsado en algún partido derbi por ida de olla, ¿eh? Sí, Guido es otro que podría ser, ¿eh? Uno me ha dicho, Acuña sale en el 80 y en el 83 lo expulsan. Podría ser. Y porque no está el Chimi Ávila, si no... Pues ese sí que estaba en el top 1, vamos. Pellegrini ni lo convoca, por si en el banquillo te la lía. Sí. Se es capaz de ir al partido en la grada y liarla. Miranda es tranquilito. Bueno, a ver, una mala de esto, una ida de olla siempre. Pero estamos buscando jugadores repetitivos, reincidentes, ¿sabes? Sí. De sangre caliente. Bueno, a ver, ¿qué ves tú aquí, va? Cuesta, ¿eh? Pero yo creo que es un 2-1 a favor del Betis. Vale. ¿Quién marca? Gol de Fornals. Que vuelva Montiel. Claro, Montiel y Ocampos tienen lo mismo que son argentinos, entonces... Solo has puesto la portería cero del Villarreal de momento, ¿eh? Sí. Yo aquí tengo 2-0 gol de Ayoce. Vamos a confiar en la racha de Ayoce. No sé si quieres criticar la Champions que no hablamos o el Clásico.
¿O Bueno, a quieres ver. criticar? Bueno, dime primero, vamos al morbo. ¿Qué te parecieron las polémicas y el gol fantasma? A ver, para mí no es penalti de Cubarsí. Sí. Sí que es una cagada tremenda de Cancelo, pero para mí no es un penalti. Es un penalti que este año no se está pitando. O sea, cuando es el delantero el que va a chocar contra la pierna del defensa, que se ve claramente, que es Lucas Vázquez que deja la pierna y busca ese contacto, no se está pitando. Entonces, no entiendo por qué lo pita. La pregunta es, ¿crees que el VAR debería haber intervenido? No es problema del VAR, yo creo que es problema del árbitro. Claro, es que está ahí. Una vez lo pita, el VAR ya no tiene que intervenir. Mira, todo el mundo dice que es penalti clarísimo. Yo no lo veo tan claro. ¿Tú lo ves claro? A ver, sí que es verdad que ha habido penaltis así que se han dejado de pitar, pero yo creo que compra papeletas Cubarsí poniendo la pierna ahí Sí, y que pone de obviamente. su parte buscándolo y lo hace muy bien Lucas Vázquez. Creo que si se pita, se lo come, bajo Le mi dan punto de la vista. otra, pero yo creo que Lucas Vázquez busca las dos. Y lo hace muy bien, ¿eh? Porque Lucas al final ya ha hecho varias de estas. Y me parece una buena jugada. Pero no sé. Para mí, si te lo pitan, te lo comes y el VAR no lo va a corregir. Sí, obviamente. Igual que si no te lo pita, el VAR tampoco va a decir que es penalti. Para mí no es penalti porque lo va a buscar Lucas. Vale que le da en la pierna izquierda y en la pierna derecha, pero para mí los dos lo toca. Hostia, me estoy ganando un hate con el chat, que flipas. Entonces, pasamos. El gol fantasma. No te sé decir porque no hay ninguna toma que me la aclare. Entonces, si el señor Tebas pagara lo que tuviera que pagar, es que yo creo que ya la imagen del gol es Gundogan pidiéndole al árbitro que mirara el reloj. ¿Sabes? Que es como va en la Premier. Claro, a ver, Que los árbitros tienen el relojillo, le dice gol, no gol. mira, Y harte una encuesta preguntando si es penalti o no es penalti. Y mientras te doy mi opinión sobre... es que claro, he visto que la gente estaba calmada y de repente ha empezado aquí la gente a poner comentarios y se te están comiendo. Vamos a ver si hay más culés o más madridistas, porque al final esto se ve como bufanda todo. Y mira, luego, a ver... no, lo bueno es que el fútbol hay gente con muchas opiniones y ya está, y hay que respetar. Para mí, lo busca más, que se puede pitar penalti, sí, que el VAR no tiene que entrar nunca en ese penalti, una vez pitado, sí, pero para mí no lo hubiera pitado, ya Bueno, está. ya tenéis ahí la encuesta. ¿Es penalti sí o no? Es muy sencillo y os dejamos unos minutillos para responderlo. El chat será el que diga el veredicto. Y luego, respecto al gol fantasma, es que para mí es muy sencillo. Se puede confir No puedes tú dar un gol sin tener confirmación de que es gol. ¿Hay algo que demuestre que es Exacto. gol? No. Entonces ya está. Luego ya puedes debatir lo de que si la tecnología de gol y demás. Y ya la impugnación del Barça me parece un De la brindis al mancha, sol no, y una de la pataleta de mal cancha. perdedor. Que es muy de la porta Sí, es muy de la porta. y muy victimista ahora que viene bien, pero que no. Pero hace el ridículo haciendo eso. Sí, es No se da que. cuenta. Sí, sí que se da cuenta, ¿eh? Pero es que ahora mismo él debe estar sufriendo, porque Claro, eliminado de no, Champions a 12 no puntos le del queda Madrid, otra. Sí, pues claro, dice, para que se prefiero que se hable hable de más. esto que de otra cosa. Sí. Y lo que me. En clave Barça, la vergüenza, la mayor vergüenza para mí, es que ahora mismo estemos debatiéndonos en convencer y rogar a Xavi, que ha fracasado esta temporada, que siga como mejor alternativa, porque si no, ni Dios quiere venir al precio que tú estás dispuesto a pagar y tienes que confiar en Rafa Márquez, que claro, si la alternativa es Rafa Márquez, pues yo te digo que siga Xavi, porque para lo que está haciendo, para lo que venga a hacer Rafa Márquez, que siga Xavi, más o menos dando bola a los chavales. Así está el tema. También te digo, yo, Xavi, la segunda parte de la temporada, lo del PSG, que si quieres ahora hablamos, para mí fue mala suerte. El Barça no está preparado para defender con 10, no es como otros equipos. Y el Madrid, para mí, el Barça-Madrid, o sea, el Madrid-Barça, fue un partido bastante malo. Entonces, los dos hicieron papeletas para no ganar el partido. Pero, bueno, ganó el Madrid. No sé, sí que hay que hablar del buen estado de forma de Rafinha, que me parece un mejor centrocampista que extremo. Lamine Yamal, que es lo que sostiene ahora. Lewandowski. Ostras, qué igualado, ¿eh? Qué igualado. 61, Que sí, que 61 sí. personas han dicho que sí y 59 que no. O sea, 51 a 49. Que sí, que sí, que sí. Y todo porque Bonifaco se ha gastado ahí la pasta en votar. Ha contribuido con 2.000 puntos. No sé, Lewandowski, que no lo cambia nunca, va y lo cambia cuando últimamente está en el mejor estado de forma. Cancelo, un desastre. No lo sé. Lo de Cancelo es
Es lamentable, o sea, después del partido que has hecho contra el PSG, te pasa lo mismo, es que es el mismo gol al segundo palo, macho. O sea, ¿en qué estás pensando? Sí, sí, o sea, para mí todos los últimos goles que le han metido al Barça, Cancelo está ahí retratado y tiene que volver Balde ya. Y luego, una faena lo de Frenkie de Jong, la verdad, una faena. Y en el plano positivo hay que hablar de Lamine Yamal, el partido que hace este chaval en este escenario, la que le lía a Camavinga, vamos. Sí. Me hubiera gustado verle con Mendy, también te digo. Claro, Mendy estamos de acuerdo en que ahora mismo es el mejor lateral defensivo de toda Europa. Hubiera sido un buen examen para él. Es una barbaridad. Lo que me cabrea es que ahora ya se empieza con... no, Bernardo Silva quiere venir al Barça, 51 millones. No sé quién quiere venir al Barça, una mierda. O sea, plantearos que el Barça con este equipo no puede jugar. O sea, necesita un medio centro defensivo, que se te lesiona a Christensen. Y o sea, es un drama. Habría que traer a Guido y a Pepelu, lo que hemos dicho. Guido, Pepelu, sí. Porque tienes ahí que no serán titulares, pero que te hacen el apaño. Sí, sí. Y vienen medio gratis. Sí, 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 totalmente. No sé. Y no sé si te parece que alguno más sale señalado. No sé si Araujo o no sé si Cubarsí. ¿Crees que sale señalado de estos dos partidos? A ver, yo creo que Cubarsí no tiene la culpa en ninguno de los goles. Hace el penalti, sí, pero bueno, va de urgencia. Es un chaval de 17 años que sale de urgencia por un error clamoroso de Joao Cancelo. Entonces, bueno, para mí sale Araujo bastante, pero sobre todo por el partido del PSG. Por el partido del Madrid, yo creo que ninguno de los dos, no sé. Y Lewandowski cambió en el 60, ¿eh? Por eso, sí, te he dicho, me extraña. Pero después sacas a Ferran, que es un despropósito. O sea, ya lo sacaste contra el PSG y no dio una. ¿Por qué lo sacas ahora en un derbi? No entiendo. El que sale reforzado es Koundé, eso sí. Y... ¿cómo ves al Barça ahora? Acusando la situación con todos estos rumores y haciendo partidos poco competitivos o rearmándose con esa buena versión defensiva y alcanzando fácil la segunda plaza. No, yo creo que va a dar un bajoncillo y los veo... O sea, yo creo que el Barça ha intentado darlo todo y lo ha dado todo en estos últimos partidos, ha visto impotente y ahora le va a venir el bajonazo. ¿Y en clave fantasy son compra fantasy jugadores del Barça o venta fantasy? Pues depende de cuál. Yo creo que Lamine Yamal es compra fantasy sí o sí. Rafinha también se está mereciendo jugar. Koundé también. Cubarsí ya sabemos que puntúa genial. Todo lo demás... yo, Gundogan, para mí no. Pedri tampoco, Pedri está fatal. Y habrá que hablar también, si quieres, de Vitor Roque. Bueno, podríamos hablar si le viéramos jugar. Lo que te he dicho, tiene que ir al Girona. O sea, yo soy Michel y ya estoy llamando a la puerta. Y yo soy el Barça y estoy deseando que Michel diga, tráelo para acá. Sí, sí, sí. Porque imagínatelo, es que Dopik tampoco se sabía quién era. A lo mejor va al Girona y se la saca. Es que y hay que joderse también que el Barça dependa de los goles de Christensen, ¿eh? Es que mira que el chaval me encanta, ¿eh? Y el tío lo han puesto ahí de medio centro y está cumpliendo, y yo creo que es el jugador que mejor cumple en la posición que le han probado allí. Tengo otro candidato que cumple y tiene menos minutos de los que debe y que también marcó en el Bernabéu. Bueno, otro jugador que merece, pero a Fermín estamos hablando de un jugador que no es medio centro posicional, pero debería tener más minutos. O sea, es un jugador que cuando te quedas con 10 tienes que meterlo en el campo, porque ese tío se lo va a dejar todo. Fermín es la leche. Sí. Que a lo mejor no tiene un techo como puedan tener otros de los del Barça jóvenes, pero es la leche, tío. Para tener una plantilla es la leche. Sí, sí. Tienes que tenerlo. Te lucha, te mete goles, no sé, tiene mala hostia, que es lo que le falta al Barça muchas veces. Y vamos a hablar un poquito del Valencia. Derrota contra el Betis, dolorosa. Se nota al final que... le cuesta, ¿no? El techo de este equipo está ahora mismo por encima de lo que se preveía y aún así sigue con opciones. Me rayó mucho de Baraja lo que está haciendo con los laterales, macho. Lo de Jesús Vázquez, Fulquier, que se cargara el otro día Fulquier en el partido ahí donde más le necesitas, me pareció raro. Sí, ahora hay noticias de que pueden vender a Thierry Correia, ¿no? Ya sabemos que el Valencia es un equipo vendedor y que puede haber alguna buena oferta. No sé si por ahí... Jesús Vázquez y Fulquier tienen más sitio. Gaya creo que estará 3 semanas más out. Sí.
Y nada, lo de Guillamón, si me ¿Guillamón lo ves cuadra. ahí o no? Porque ayer no lo tenía, pero al final me han convencido en comentarios diciéndome que en la ida le marcó al Barça. Y digo, Claro, en está la ahí. ida fue el gran partido para que Guillamón empezara a hacerse notar para el entrenador. Javi Guerra no lo está haciendo muy bien. Fue el primer cambio, creo, en el último Lamentable, tío. partido. Lamentable. Qué decepción, ¿eh? Totalmente, sí. Almeida sí que está bien, aunque el último partido fue bastante. Pero bueno, es un equipo joven que se enfrentó a un equipo de veteranos muy buenos, como es el Betis. Entonces ahí sufrió bastante. También Hugo Duro lleva con la Sequía. mecha mojada, sí, unos cuantos partidos. Y el que tiene que entrar ya, porque creo que las bandas necesitan un poco de aire fresco, es Canós. ¿Cómo lo sabía que me lo iban a sacar por algún lado? El Valencia, este partido si lo aguantamos, luego tiene dos partidos muy buenos en casa. Equipo interesante para apostar, ¿eh? En este partido obviamente difícil. ¿Y qué resultado ves tú? Yo qué sé, yo te voy a decir un 2-0. Un 2-0, gol de Lamine. Vale, mismo resultado que he puesto yo, me parece. El all-in del Barça me parece uno de los más claros. Gol de Lewandowski, confiamos aquí a pesar de su último partido.